Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Venimos a presentar una actividad que ya se ha llevado a cabo en Almendralejo en más ocasiones, el Road Show. Es una actividad que se lleva a cabo con la población más joven de Almendralejo y que, bueno, pues aunque ellos lo van a detallar ahora un poco más, yo de primera ya os digo que va a ser una representación de los testimonios de diferentes personas que intervienen en la parte de seguridad vial y sobre todo cuando hay un siniestro. Va a ir acompañado de imágenes, va a ser una actividad muy atractiva para los jóvenes de Almendralejo. Concretamente, los destinatarios son pues esos jóvenes entre 16 y 35 años, sobre todo destinados al curso de cuarto de ESO, bachillerato y a los ciclos formativos. Y la verdad es que la participación de los institutos de Almendralejo pues, ha sido muy alta. Casi 300 personas se van a congregar en un ratito en el Teatro Carolina para disfrutar de esta actividad. Concretamente, del Colegio Ruta de la Plata van a ir 48 alumnos, del Colegio Santo Ángel 13, del Arroyo Arnina 95 y del Carolina Coronado 99, junto con sus profesores, es decir, un total de unas 270 personas que pues van a disfrutar, como digo, de esta actividad. El objetivo principal, bueno, pues concienciar a los jóvenes de Almendralejo de los peligros reales que tiene la conducción. Sabéis que, bueno, el ser joven ya es a veces factor de riesgo en muchos accidentes, y entonces unido al fin de semana, al consumo de alcohol y otras sustancias, hace más propenso a este sector para sufrir de alguna manera un accidente. Es importante que los jóvenes conozcan las consecuencias de esa conducción temeraria y aunque en Almendralejo estos delitos no podamos decir que sea algo generalizado, si queréis más o menos saber datos de 2016, por ejemplo, los delitos contra la seguridad vial en Almendralejo fueron 46, fueron 31 por conducir bajo los efectos del alcohol o negarse a la prueba, 9 por conducir careciendo de permiso de conducción, 4 por conducción temeraria, 1 por conducir bajo los efectos de las drogas y 1 por exceso de velocidad. La verdad es que esos datos son en general, no son solo de población joven, pero bueno, creemos que el esfuerzo y la concienciación hay que hacerla sobre los jóvenes porque son los que después, bueno, pues van a poder van a crecer y van a poder asumir y van a poder asumir esa conducta responsable que es la que se quiere con esta actividad que les llegue. Desde la Concejalía de Juventud pues valoramos muy positivamente esta actividad, además bueno pues por la importancia que tiene en sí misma, ¿no? Como decimos, también porque bueno va incluida dentro de otras actividades que se proponen desde el Ayuntamiento. Sabéis que justo ahora esta semana se está llevando una campaña desde la Policía Local Especial de Seguridad Vial para los colegios. Se ha montado un circuito donde los más pequeños pues van con su bicicleta y bueno pues tienen que aprender la señalización, a respetar a respetar a los demás, a los peatones, a otros conductores, y bueno pues los agentes pues les van corrigiendo, les van enseñando. Entonces bueno pues viene a complementar aún más todos estos esfuerzos que hacemos para de alguna manera intentar que nuestros jóvenes adquieran esa conducta responsable. Desde la Gerencia del Área de Salud de Mérida, del Servicio Extremeño de Salud, estamos muy contentos de esta actividad, que nos hayan contado con nosotros para esta actividad. Lo consideramos que es una actividad preventiva fundamental. Nuestro gran propósito como Gerencia de Área, como Servicio Sanitario, es la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. Dentro de las actividades programadas por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, pues están las actividades preventivas sobre el uso de el consumo de alcohol y drogas en menores y sobre todo pues la prevención de accidentes de tráfico. Desde aquí nos parece que la actividad es muy interesante, ofrecerla a los municipios, sobre todo para que los jóvenes en estas edades gran comprometidas
con la fiesta nocturna, el salir, el estar por ahí, el beber alcohol, drogas y luego conducir coches, pues nos está deparando pues asistencia sanitaria en los hospitales de accidentes de tráfico, a veces con unas consecuencias pues nefastas, y luego pues, según se ve también, otras consecuencias de personas que quedan inmovilizadas para toda su vida. Nada, solamente que agradecer a la organización que estas actividades y ahí estamos, el tema sanitario, para cuantas cosas se quieran contar con nosotros. Nuestra idea fundamental, nuestro objetivo es en la sanidad de todos los usuarios del sistema extremeño de salud, y ahí para eso estamos. Y como ya se ha comentado aquí, los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad y de morbilidad entre los jóvenes, no solamente de Extremadura, sino también a nivel nacional y también en Europa. Son diferentes los motivos que llevan a este tipo de situaciones y, desde luego, estamos convencidos de que una circulación responsable conlleva un proceso de aprendizaje, no solamente de lo que son las normas, de lo que son las señales de circulación, sino también que precisa de mucha concienciación por parte de todos los que están implicados en lo que es la circulación vial. La estrategia para combatir esta situación pasa por lo que es la educación y la formación, desde niños y adolescentes, para evitar este tipo de situaciones y concienciarlos en un futuro, bien sean actúen como peatones o bien como conductores de vehículos a motor. Por otra parte, insistimos también que las familias, los padres y las madres deben ser, con su ejemplo cotidiano, los primeros y principales educadores viales. Pero los centros educativos son los centros, los lugares ideales para que el alumnado pueda aprender junto a sus compañeros de una forma muy dinámica, una forma participativa y, en definitiva, sea un aprendizaje mucho más significativo. Por ese motivo, desde la Consejería de Educación y Empleo se apuesta por las diferentes acciones formativas que se desarrollan a través de los planes de formación del profesorado, de los centros de profesores y recursos, como aquí en Almendralejo. Y por otra parte, apoya iniciativas que llevan los centros educativos a cabo, como Caminos Seguros, Día de la Bicicleta, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que en concreto llevamos desde el año 2015 colaborando con la asociación Trackfall IRSA en el desarrollo de estos eventos por toda la provincia de Badajoz y actualmente durante este curso por toda Extremadura, ¿no? En el roso de hoy, en Almendralejo, que se va a celebrar en el Teatro Carolina Coronado, van a participar un total de 255 chavales que tienen edades a partir de 16 años. Entendemos que es una edad en la cual son usuarios o bien ya incluso de conductores de vehículos a motor, y es una actividad que va dirigida por alumnados de cuarto de educación secundaria, primero y segundo bachillerato o bien ciclo formativo de FP. Concretamente, del Colegio Ruta de la Plata van a asistir 48 alumnos y alumnas, del Colegio de Santo Ángel 13 alumnos, del IES Arroyo Arnina 95 y 99 alumnos del IES Carolina Coronado. Aprovechando, quería para finalizar hacer una reflexión y un ofrecimiento. Agradecer o felicitar por la iniciativa del Ayuntamiento de hacer acciones encaminadas a la educación vial de los alumnos. La verdad que es algo muy, muy interesante. Hoy precisamente estamos representando como consejería a la Junta de Constitución del Parque de Educación Vial de Mérida, mañana en Villafranca también. Es decir, son localidades en las cuales existen instalaciones destinadas a educación vial. Y bueno, pues como reflexión, sería interesante que también me dejo podía contar con instalaciones en ese sentido, en el cual los chavales, bien acompañados de los docentes o bien las familias, pudieran disponer esos circuitos de educación vial y trabajarlo. Dado que ha sido una iniciativa que ha funcionado muy bien, pues bueno, animarle y en ese sentido aprovechar para hacer un ofrecimiento. Contamos con el Centro de Profesores y Recursos aquí en Almendralejo y sería un lugar ideal para favorecer esa coordinación para que los docentes puedan hacer uso de esas instalaciones, tanto de educación infantil, en primaria y en secundaria. Piense en un parque o un sitio abierto en el cual, bueno, pues realmente se puede apostar todos los días por la educación vial, pues entendemos que es algo muy, muy importante, ¿no? Y estamos a disposición. Bueno, quiero agradecerle a Antonio Cabello que haya contado con nuestra asociación para este proyecto, ya que uno de los objetivos principales de nuestra asociación, pues, es la concienciación de los chavales en temas de conducción, drogas y alcohol al volante, ¿no? PA tiene varios
varios méritos reconocidos por su trabajo, entre ellos firmantes de la Carta Europea de Seguridad Vial. Otros objetivos que tenemos es conseguir el respeto y la integridad física de los ciudadanos, pues supere la prisa y la agresividad al volante, ayudar a las víctimas y afectados, ofreciendo nuestra ayuda, nuestro apoyo, y exigir que cada administración tenga su plan de actuación con objetivos cuantificados. Cero muertos, cero heridos. Decirle que nuestra delegación en Extremadura se encuentra concretamente en Mérida y que estamos a entera disposición de cualquier ciudadano que lo necesite. El ROSO es un proyecto innovador y eficaz, que es una forma de llevar la educación vial a la juventud y sensibilizarla sobre los riesgos de determinadas conductas de riesgo, sobre todo en la conducción. Ya consiste en una representación multimedia orientada a los colectivos jóvenes con el fin de concienciarles sobre los peligros reales de la conducción y aconsejarles la no adopción de conductas de riesgo y conducir de forma responsable bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Por otro lado, también quiero recalcar el compromiso que tiene la Diputación Provincial de Badajoz y el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios con el mundo rural, en la que se incluye la celebración de esta jornada en las localidades de Cabeza del Buey, Calamonte, Oliva de la Frontera, Quintana de la Serena y Los Santos de Maimona, en lo que hacen un total de unos 48.600 habitantes más o menos, aportando también una cuantía económica para este evento. Además del contenido de este convenio y de las 5 localidades anteriores mencionadas, colaboramos en todos los road shows que se celebran en la provincia de Badajoz, contando con la presencia de nuestros efectivos que dan testimonio real de sus intervenciones. Por nuestra parte, por parte del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, lo que tratamos de aportar y de concienciar a los jóvenes del peligro al volante, con las historias reales vividas por nosotros mismos, que las recibimos en primera persona. Años anteriores, hace 2 años, un compañero dio una charla para mí muy emotiva, en la que explicaba de primera mano un relato que fue para mí muy escalofriante. Un relato sobre un accidente de tráfico que sufrieron unos amigos suyos y él estaba también en esa fiesta. Un relato que, ya digo, que desde mi punto de vista sirvió para concienciar a los numerosos jóvenes que estaban allí presentes. A modo de anécdota, y lo hablaba el otro día con él, quería comentar que empezó y había un murmullo en el teatro, y conforme iba contando su vivencia personal, pues se fue todo el mundo callando hasta que se hizo un silencio bastante sepulcral, y que yo creo que ahí la gente tomó nota y concienciación de lo que esa vivencia real quiso explicar este compañero, para que ellos tomaran ejemplo. Este año también contamos con la colaboración de otro compañero que nos va a narrar un suceso muy impactante, sobre todo para toda la dotación y dotaciones que intervinieron en ese accidente, en el cual fallecieron 7 personas, 4 jóvenes, un matrimonio, un familiar de este, y a su vez quedó muy grave el hijo de 14 años del matrimonio fallecido. El siniestro fue declarado como el peor accidente de tráfico que hubo en Extremadura en esos 4 años. Más o menos tuvo lugar sobre las 6:30 de la mañana, entre unos jóvenes que venían de fiesta y una familia que iba a una localidad. Puedo aseguraros que dicho accidente les marcó profundamente a todos mis compañeros, porque yo normalmente, siempre cuando voy en el parque, pues siempre estoy allí para recibir a ver cómo vienen, si hay alguna novedad. Y la cara que traían mis compañeros y estos bomberos, sus caras lo decían todo. Fue bastante, bastante desagradable aquella situación. Sin más, para finalizar, espero que nuestra aportación a esta jornada podamos concienciar a los jóvenes que van a asistir al Teatro Carolina Coronado, para que se mentalicen que el consumo de drogas y alcohol nunca trae, no, o nunca viene por el buen camino. Hay que estar concienciados sobre eso. Soy delegado aquí en Extremadura de la Asociación Traspol, Policías por la Seguridad Vial, y el coordinador de esta campaña 2017, en la que del Road Show, en la que vamos a intervenir en 28 municipios de la comunidad autónoma y en la sede universitaria de Cáceres y de Badajoz. Esto es posible gracias al patrocinio, a la financiación del Instituto de la Juventud de Extremadura,
y de la que patrocina 25 de estas actividades, y de la Diputación Provincial de Badajoz, que patrocina otras 5 actividades más. El proyecto lleva 4 líneas de actuación preferentes, que una es tocar los municipios mayores de Extremadura, de más de 40.000 habitantes. Otra es tocar municipios medianos, entre 10 y 40.000 habitantes. Una tercera, municipios pequeños, entre 5 y 10.000 habitantes, y luego las 2 sedes universitarias que he comentado de la Universidad de Extremadura. El raso que hacemos hoy aquí en Almendralejo es el número 10, oh, perdón, el número 11. El número 10 lo hicimos ayer en Guareña, el número 11 de la serie. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Almendralejo su acogida, la prestación de la cesión de los medios, de los espacios escénicos y de los técnicos para la realización de esta actividad, en la que intervienen distintos profesionales relacionados con las emergencias que participan en un siniestro de tráfico. En el caso concreto de hoy, pues va a ser un agente de la Guardia Civil de Tráfico el que nos comente su vivencia en una intervención concreta. Luego estará también un bombero de Diputación Provincial de Badajoz, que ha comentado Domingo. Participa también un técnico sanitario de una ambulancia medicalizada con sede en Badajoz. Posteriormente, un médico del Hospital Tierra de Barro asiste también y cuenta ya la parte que a él le toca una vez que las víctimas de los siniestros de tráfico llegan al hospital. Posteriormente, también contamos con el testimonio de Juan, que es un lesionado medular por un accidente de tráfico, y que cuenta, bueno, qué es lo que le ocurrió a él una noche de fiesta, unas navidades, ¿no? Y luego también Ana, en primera persona, pues va a contar su historia, la historia de su hijo que falleció en un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, pues eso, recrear un accidente de tráfico, recrear un siniestro de tráfico desde antes de que comienza, en un ambiente festivo, en un ambiente de ocio, en una discoteca, hasta las consecuencias finales del mismo. Vamos intercalando una serie de vídeos bastante impactantes, bastante crudos, con estas imágenes de chavales de ocio en una discoteca con conductas imprudentes en la conducción, y finalmente pues una serie de accidentes, unos provocados por exceso de velocidad, otros provocados por consumo de alcohol o drogas, otros por distracciones al utilizar el móvil en la conducción. Y luego, bueno, se van desarrollando estas intervenciones de los distintos profesionales y de las víctimas. La duración de la intervención es de hora y media aproximadamente. Seguimos la campaña hasta finalizar el 21 de diciembre en Cabeza del Buey, que es el último municipio en el que intervenimos. Compromiso. Seguridad. El mejor aval para alcanzar tus metas. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco vinculado a su tierra. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura.